acompañan dos talentosísimos actores, Diana Neira y Richa Barca. Bienvenidos a Covida. Ay, Carolina, gracias por la invitación y un saludo especial a todos los que nos están viendo. Bueno, ustedes desde niños están acompañándonos en las pantallas de televisión, Diana, gracias a un proyecto nacional colombiano que queremos mucho, que se llama Padres e Hijos, y Richie también. ¿Cómo ha sido la evolución de ustedes en su carrera? Porque los hemos visto crecer prácticamente. Pues muy afortunados, diría yo. Este es un medio muy complicado, pero también muy agradecido, más con el cariño y el amor de la gente, pero yo creo que hemos sido muy afortunados, y sobre todo porque haber estado trabajando en esto hizo que nosotros nos conociéramos, así que claro, fue una gran fortuna. Ricky, ¿y tú qué? Además de actuar, también estás muy en el tema de la música. ¿Cómo te sientes cantando? Bien, últimamente mejor que antes. No le gustaba. Que mi fuerte y lo que más disfruto obviamente es la actuación. Uh-huh. Pero bueno, así es como comencé en mi carrera, en un grupo musical en México, en el que formé parte por 3 años, un grupo que se llamó M5. Y pues ahí fue como mi escalón y fue como mi escuela, mi universidad y todo para llegar hasta donde estoy en este momento. Y fue lo que me abrió las puertas, digamos, para llegar a Colombia y conocer a la que hoy es mi esposa. Bueno, ¿y qué tal es tener un chihuahua con espíritu de Doberman? A mí no me gustaba mucho porque precisamente eran muy chiquitos y todo. Y realmente también me afectaba un poco el, ay, no, es que qué van a decir si me... Ya me vale gorro. Imagínense a H de Cumbia Ninja paseando con un chihuahua. Y ya me vale gorro, porque es que sí, uno se encariña muchísimo. Y uno pues ya supera esas uh-huh. cositas y pues como dice Diana, ¿no? Lana es ya es parte de nuestra familia. ¿Algún cuidado que ustedes nos quieran compartir acerca del cuidado del chihuahua con espíritu de Doberman? Yo creo que como con todas las mascotas, es muy importante llenarlas de amor, entender que si las traes a tu vida y a tu casa, tienes que ser responsable, amarlos, cuidarlos, su alimentación, sus vitaminas, ¿sabes? Como, es como con cualquier mascota y muchas veces la gente los tiene como un adorno, como... Y uh-huh. no, hacen parte de la familia, ellos necesitan de cuidados, de amor, de paciencia. Uh-huh. Pero sí, la gente tiene un mal concepto de los chihuahuas y yo puedo decir que es una raza súper chévere, muy chévere. Y recuerden que podemos seguir en contacto a través de mi página de internet www.ecovidaonline.com. Escriban, manden fotos, comenten, que me encanta saber de ustedes. Hasta pronto.